Esto érase una vez la historia de una ruina anunciada por ventanas y balcones, aprovechando la escandalosa primavera de pájaros a los que llamaban gaviotas. Ocurrió en un lugar no muy lejano, casi aquí, junto a un río que dejó de serlo para ambientar el lado más tenebroso de la historia. Ocurrió un día de hace poco, poquísimo tiempo, al que los ricos le llamaron crisis, Dios mío, al darse cuenta que tenían que robar a los estados porque los pobres ya eran de solemnidad. Serían las 13 horas, la hora más bruja de un reloj cualquiera, cuando una peluquera, que no lo parecía por lo cinematográfico de su rostro, andaba en sus faenas cotidianas mientras soñaba con el día en el que el dinero le cayese del cielo sin dar un tijeretazo. Su habilidad, como diría Darwin, había convertido sus manos en unas tijeras multifuncionales que ya quisieran los chinos. Su fama se corrió por las calles de aquella gran ciudad y pronto su trabajo se hizo agotador y lo que parecía un cuento se fue convirtiendo en un drama. Pero ella, constante, siguió soñando y soñando con ese día y esa noche en la que el dinero le caería del cielo sin dar un tijeretazo. Ha sido la experiencia más excitante de toda mi vida. Hasta que en una fiesta organizada por Ibopé Payolé, que es donde únicamente era posible conocer a una aspirante a ser alcaldesa de aquel lugar, esta le dijo: si me sigues y crees en mí, yo te haré rica. Pondré ante ti jauja, es decir, el presupuesto de una gran ciudad, vamos, un montón de dinero que no se acaba nunca jamás, y que cuando se acaba se pide más y más, y curiosamente nos dan más y más, y más curiosamente nunca lo pagamos ni nosotras ni nosotros. Sin un parpadeo, inmediatamente le dijo que sí, y luego lo pensó, ya que tenía más claro lo del dinero cayendo del cielo a la sopa boba que lo de pensar, que requería muchísimo más esfuerzo. Al rato preguntó: ¿y qué tengo que hacer? Nada, le dijo aquella aspirante alcaldesa. ¿Nada? ¿Y cómo se llama eso? Lo llaman política, le dijo la aspirante a la alcaldesa. ¡Oh! Con cierto aburrimiento hacia lo que acababa de decir. Después de pensar durante 2 cubatas, solo le pidió algo a cambio de todo ese supuesto gran esfuerzo, y es que quería dedicarse en exclusiva. Pensó: tanto dinero para gastar necesitará de mi presencia permanente, aunque tenga que utilizar laca, que es una palabra que yo me sé. Hecho, le dijo la pretendiente al trono de la esquina del pavo, y en el tercer cubata abracadabra despertaron para hacer realidad el cuento de nunca acabar. Pensando y pensando, es decir, al cabo de muchas y muchas semanas, una luz le hizo comprender que a ella lo que le iba era la policía, y solicitó ser el hada madrina de la policía de aquel gran lugar. Manos parecen cuchillos. ¡Suelte sus armas! ¡Se lo repito, suelte sus armas! Voy a pedírselo solo una vez más. Este será el último aviso. ¡Suelte sus armas! Si se niega a hacerlo, no nos quedará más remedio que abrir fuego. No nos obligue a ello, amigo. ¡Suelte sus armas! ¡Suéltalas! ¡Ya! ¡Prepárense para disparar! Al cabo de un tiempo, después de conseguir la exclusiva, que en realidad significaba ganar más dinero a cambio de nada, para quedar bien ante los oídos de los demás, en un lugar donde, según ella, nadie sabía escribir, se buscó a alguien que le escribiera el cuento desde fuera, que se ve más lejos. Y se gastó... que con la cantidad de asesores que tiene esta alcaldesa, incluido algunos que se dedican a gestionar
la relación con la prensa y la redacción de las notas de prensa, pagamos a una empresa externa 17.400 euros para que haga notas de prensa de la policía local. A alguien se le ocurrió hacer una cabalgata y nuestra hada madrina añadió: se me ha ocurrido a mí antes. Además, soy el hada y esta idea es mía por principio y por autoridad. Y se gastó ¡puf! 118.000 euros es lo que ha costado la cabalgata de los Reyes Magos al Ayuntamiento de Orihuela. Así lo han asegurado hoy mismo los concejales del Grupo Municipal Socialista. La misma relación de facturas consta una con un valor de 29.600 euros con el epígrafe Juguetes Cabalgata de Reyes Magos. Casi 5 millones de las antiguas pesetas ha pagado el Ayuntamiento oriolano por los juguetes que los Reyes Magos repartieron durante la noche del 5 de enero en la tradicional cabalgata que recorrió las principales calles de la ciudad de Orihuela. Aquí, en este momento, cabe destacar que en la cabalgata colaboraron con el reparto de juguetes al menos Caja Rural Central, Doalco y la empresa de construcción Caplana y Caselles. Hoy el Partido Socialista ha calificado el pago de estas facturas de despilfarro y además ha dejado entrever que alguien se puede estar enriqueciendo a costa de todos los oriolanos. A estas alturas del cuento, gastar era un signo de distinción entre todas aquellas hadas y hados a los que llamaban concejales, aunque nunca supe por qué. Me engancha hoy en un sándwich de lentes sin pestañear. Es increíble. Cuidado, Mike, no bebas tanto. Hola, ya. Hola, ya. Y con el fin de demostrar que se le ocurrían cosas a ella sola, como de pronto recordó que cuando era niña unos Reyes Magos de Oriente, de los de verdad, vamos, que no era el de las basuras con betún, le pillaron con gripe, decretó gastar dinero para todos los niños enfermos del lugar, que eran 7, como lo del cuento de Blancanieves. El Ayuntamiento de Orihuela ha facturado por los regalos que los Reyes Magos entregaron el pasado día 4 de enero a los pacientes ingresados en el Hospital Comarcal de la Vega Baja 3.600 euros. Esta factura se encuentra dentro de la relación de facturas aprobadas con reparos del interventor por la Junta de Gobierno local. Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Orihuela se ha hecho cargo del pago de los juguetes que los Reyes Magos repartieron la pasada Navidad en el Hospital Comarcal de la Vega Baja. Según los datos oficiales de altas y bajas de este centro hospitalario, los días 4 y 5 de enero había 2 madres que habían dado a luz, 2 neonatos, un escolar, un niño en traumatología y un menor ingresado en el área de psiquiatría. En total, 7 pacientes a los que se les entregó regalos por los que el ayuntamiento ha facturado 3.600 euros. Y colorín colorado, bueno, lo de colorado lo digo por fastidiar, porque me han dicho que les produce alergia. Pues eso, que este cuento no ha terminado.